Ceremonia de capitanes, todo listo para iniciar el encuentro entre los borregos salvajes del Tec de Monterrey Campus Toluca y los bucaneros de Satélite en la categoría juvenil. Esta es la gran final de la conferencia 1 del grupo 1 de FADEMAC. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales. Marcan una invasión en contra de bucaneros. Primer down 5 para avanzar para el equipo de Borrego Toluca. En la escopeta Dios con un solo corredor. Trabajo el receptor, pase incompleto.
Viene la segunda oportunidad, 5 por avanzar. 40 positiva, completo. Avanzando poco a poco la ofensa del equipo de Tec Toluca. Viene la primera 10. Viene la primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahora una yarda 30 positiva. Pase completo. Bueno, movimiento de este número 83. Segundo down, 5 por avanzar para Borregos. Bola de lo derecho, pase otra vez completo. Para el equipo de Borregos Toluca, es derecho, tiempo fuera pedido por Bucaneros. En el primer cuarto, marcador 0 para Borregos, 0 para Bucaneros de Satélite. Ahora sí, primer gol para Borregos Toluca, habrán colocado en la yarda 7. Hash derecho, van por tierra número 1 con el acarreo, sigue jalando, va a llegar hasta la yarda 12, o vendrá la segunda oportunidad para Borregos Toluca. Segundo y gol en la 2 para Borregos. Ahora en la yarda 1 vendrá la tercera oportunidad y gol. Tercer y gol para Borregos Toluca. A una yarda de la zona de anotación. Vamos a ver, es una quarterback. No va a entrar y vendrá la cuarta oportunidad para Borregos. Cuarto down. Una para anotar para Borregos Toluca. El pase completo. Jugando la portería el equipo de Borregos. Y el marcador se abre. 6 para Borregos Toluca. 0 para el equipo de Bucaneros. Pero hay pañuelos en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los árbitros. La anotación es buena y el marcador 6 para Toluca, 0 para Bucaneros de Satélite. Primer cuarto en la final de la categoría juvenil A de Paranac 2014. Viene el intento de punto extra por parte de Borregos Toluca. Viene el intento de punto extra por parte de Borregos. Este es bueno y el marcador se pone 7 para Toluca, 0 para Bucaneros. El marcador, viene la patada de Kiko. Borregos Toluca derrotando al equipo de Bucaneros en la final de la juvenil. Se les va el líder de Bucaneros. Viene la primera oportunidad y 10 por avanzar. Balón colocado en la yarda menos 21 para Bucaneros. Segundo down, 8 por avanzar para Bucaneros de Satélite. La toma de Lindo de Palma. Tercer down, 5 por avanzar. Desde el lado izquierdo, flex del lado derecho. Viene la cuarta oportunidad. Una yarda por avanzar para el equipo de Bucaneros de Satélite. Situación de despeje. El balón suelto. El balón de Toluca. Cero para Bucaneros de Satélite.
Viene la primera oportunidad, 10 para avanzar, balón colocado en la llena, 16 para Borregos. Pase la segunda oportunidad. Segundo down, 13 por avanzar en la yarda 19. Tercer down, 13 por avanzar. Hay tiempo fuera. Ahora sí, tercer down, 13 por avanzar para Borregos. Vamos a ver, porque hay pañuelos en el terreno de juego en contra de Borregos Toluca. Cuarto down y largos. Viene el intento de gol de campo por parte de Toluca. 45 totales en el intento. La patada no es buena. Por avanzar. Viene la primera oportunidad y 10 por avanzar, ahora colocada en la yarda menos 39. Thank you.
10 por avanzar en Ayala, 42 positiva para Borregos Toluca. Ahora el balón suelto de Borregos, recupera el quarterback. Segundo down, 13 por avanzar para Borregos. Tercer down, 2 por avanzar. Cuarta oportunidad, 3 por avanzar. Tiempo fuera medio por el equipo de Borregos Toluca. Cuarto down, 3 por avanzar para Borregos Toluca. Balón en la yarda 35. Pase incompleto. Primer 10 en la yarda 35, Bucaneros. Con el pase incompleto. Segundo down, 10 por avanzar en la yarda 35. Primera 10, ahora en la menos 45. Segundo down, 11 por avanzar. Tercer down, 6 por avanzar. Cuarto down, 11 por avanzar. Situación de despeje. Primer down, 10 para avanzar en la yarda 16, menos 16 para Borregos Toluca, menos de 2 minutos para que finalice la primera mitad. Segundo down, 2 por avanzar. Tercer down, 3 por avanzar. Cuarto down y unas 3 por avanzar para Borregos Toluca. Primer 10, Bucaneros. Pase incompleto. Segundo down, 10 por avanzar. Vamos a ver de quién es. Sigue votando. Es balón de Toluca. Balón de Toluca. Con menos de 2 minutos para que finalice la primera mitad. Es primer 10 para Borregos Toluca. En la jugada anterior, un foul personal. Balón colocado en la menos 48.
Segundo down, 8 por avanzar. Finaliza la primera mitad, marcador hasta el momento. Borregos 7 puntos, Bucaneros 0. En la final de la categoría juvenil, temporada 2014, FADEMAC. Para iniciar el tercer cuarto, marcador hasta el momento 7 para Borregos Toluca, 0 para Bucaneros de Satélite en la final de la categoría de juvenil A, temporada 2014 FADEMAC. Recibiendo el equipo azul. Engaño de reversible, se la lleva el número 3. Y va a ser detenido aproximadamente en la yarda 30. Vendrá otra ofensa del equipo de Tec Toluca. Viene la primera oportunidad y 10 por avanzar en la menos 30 derecha. Borregos Toluca en la ofensiva. Van por tierra, se la lleva el quarterback. Número 5 con un avance de unas 3 o 4 yardas. Segundo down, 4 por avanzar para Borregos Toluca, balón colocado a la altura de la yarda menos 36. Viene la tercera oportunidad y 7 por avanzar para Borregos Toluca. Hay avance para el equipo mexiquense, vendrá la cuarta oportunidad a despejar el equipo de Borregos Toluca. Viene la cuarta oportunidad. 7 por avanzar para Borregos Toluca. Situación de despeje. Alcanza a sacar la patada. Buena patada. Hay video, hay regreso de Bucaneros. Hasta la yarda 47 aproximadamente vendrá una ofensiva de Bucaneros. Viene la primera oportunidad y 10 por avanzar para el equipo de Satélite. Balón colocado en la menos 47 izquierda. Personal del quarterback. Avanza un par de yardas. Viene la segunda oportunidad, 8 por avanzar para el equipo Bucaneros. Otra vez por tierra. Y otra vez se cierra la defensa del Tec Toluca. Viene la tercera oportunidad, 8 por avanzar para el equipo de Bucaneros. Medio campo el balón. Pase incompleto. Viene la cuarta oportunidad, 8 por avanzar. Situación de despeje. Viene la patada alta y corta. Bota del lado derecho y vendrá otra vez la ofensiva de Borregos Toluca. Primer 10 en la menos 25. Pase completo. Viene la segunda oportunidad y 3 por avanzar para Borregos Toluca. Balón suelto. Es balón de Bucaneros. Es primer 10 para Bucaneros en la yarda 30 derecha. Ahora el balón. El Bucanero se la lleva el quarterback.
alcanza a sacar ya después de el balón suelto. Viene la segunda oportunidad, una yarda por avanzar para el equipo de Buccaneers. Balón colocado en la yarda 20 aproximadamente. Tiene la primera oportunidad de Dios para avanzar para Bucaneros. Tiene la segunda oportunidad y 9 por avanzar para Bucaneros de Satélite. En el tercer cuarto, marcador 7 para Borreos, para Bucaneros. Final 2014 de FADEMAC. Tiempo fuera pedido por Bucaneros. Tiene la segunda oportunidad, 8 por avanzar para el equipo de Bucaneros. Han colocado a la altura de la yarda 16. De izquierda a derecha, borrador. Se resbala el corredor de Bucaneros. Vendrá la tercera oportunidad. Media distancia. Tiene la tercera oportunidad y se va a avanzar. Van por el pase largo. Van a marcar interferencia. Es interferencia en contra de Borregos Toluca. Será primer gol para Bucaneros. Se marca un pañuelo inadvertido. Ambos jugadores llevan por el balón. Vendrá la cuarta oportunidad para Bucaneros. Van a intentar el gol de campo. 32 totales por parte del equipo de Satélite. Este era bueno y el marcador se mantiene. 7 para Borregos Toluca, 0 para Bucaneros, tercer cuarto. Viene la primera oportunidad, 10 para avanzar en la yarda 20 para Borregos Toluca. Se la lleva el coreback. Buen avance. Unas 7, tal vez 8 yardas. Viene la segunda oportunidad y 2 por avanzar. Ahora es primer 10 en la yarda 37 positiva. Hay silbatazos. Jugador lesionado. Primer down, 10 por avanzar. Balón colocado en la yarda 37. Segundo down, 9 por avanzar para Borregos Toluca. Permiso, permiso. Permiso. Allá, ¿no? Castillo en contra de Borrego Toluca, un bloqueo legal, segundo down y 20 por avanzar. Van con la pantalla más derecha. Es suficiente, sin embargo, logra un buen avance, prácticamente llegando a la línea original. Viene la tercera oportunidad, 10 por avanzar para Borrego Toluca. De la defensa de Bucaneros. Es un sac. Vendrá la cuarta oportunidad, larguísimo por avanzar. Cuarto down y 18 por avanzar para Borregos Toluca. Mm-hmm.
altura de la yarda 20. Y con esta jugada finaliza el tercer cuarto, marcador 7 para Borregos, 0 Bucaneros, final 2014, Palmac. Primer 10 en la yarda 20 para Bucaneros. Van con el kit completo. Segundo down y 3 por avanzar. Bueno, 7-7 el marcador, último cuarto.
patada de kickoff. 7-7 el marcador, último cuarto. Con el número 9. Segundo y 5 por avanzar. El balón suelto. Vamos a ver de quién es el balón de Toluca. Primer 10. Primer 10 para Tec Toluca, ya la 36 izquierda. Oportunidad y 3 por avanzar. Pase incompleto. Viene la tercera oportunidad, 4 por avanzar. Balón colocado a la altura de la yarda 19. Van por tierra. Segundo down. 5 por avanzar para Borregos. Pase el quarterback. Pase completo. De punto extra por parte de Borrego Toluca. Esto es bueno, 14-7 el marcador, último cuarto. Thank you.
y largo por avanzar. El marcador del grupo A1 de FADEMAC. Thank you.
Ábranse, ábranse, ábranse. ¡En uno, señores! ¡En uno! Ahora sí, señores. ¡Uno para atrás, no para atrás! ¡Uno para atrás! ¡Un paso para atrás, por favor! ¡Estoy chiquito! Marcial, Marcial, el micrófono lo tienes. Álvarez, un excelente juego. Este año nada más premiaremos en el primer lugar y premiaremos al mejor jugador ofensivo y al mejor jugador defensivo. Para el mejor jugador ofensivo es el jugador número 8 de los Borregos. Okay.